La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Seis de la mañana, se detiene la secreción de melanina. 6:45, se incrementa la presión sanguínea. 10 de la mañana, estado máximo de alerta. 6 de la tarde, inicia Lightroom Radio. Y es que todos sabemos querer, pero nadie nos dijo que se dice lámpara, no foco. Conoce más sobre la cultura de la luz y la actualidad de la iluminación. Enciende la luz, esto es Lightroom Radio. www.radioarquitectura.com. ¿Cómo están? Hola, ya estamos aquí, como cada martes. Como casi todos los martes. Sí, es verdad. Pues hoy tenemos un programa inspirado en la guerra contra el plástico del Día Mundial del Medio Ambiente. Y cómo la iluminación tiene que ver con eso. Pero antes de comenzar, nos gustaría, como todos los martes que tenemos programa, dar las gracias a Misari y a Fabián, que están al frente de la producción de este programa en redes sociales. Muchas gracias. Y de la transmisión, que pueden seguir a través de nuestro streaming en Facebook. Exacto. Si quieren escuchar el programa completo, también pueden hacerlo con los cortes musicales a través de radioarquitectura.com. Y también queremos contarles que el jueves pasado tuvimos nuestro segundo recorrido, que fue casi nocturno, imposible que fuera completamente nocturno. Sí, porque en estos días es muy difícil que sea nocturno, o sea, por más tarde que quisimos empezar, es muy difícil que sea nocturno. Pero fue un recorrido largo, estuvimos juntos como 5 horas y media, casi 6, nosotros un poco más porque teníamos que ir a preparar la galletiza y la botana y las bebidas refrescantes. Pero fue un recorrido muy bonito en el que nos acompañó mucha gente que se inscribió a través del Instagram de LightPlaces, @light-places. Y que fue guiado además por nuestro querido Lucas Salas. Por Lucas Salas y por el abuelo. Por el abuelo, que lo acompañó. José Antonio Sánchez, un ingeniero que también es cronista de la Ciudad de México. Tuvimos un recorrido en el Centro Histórico que comenzó en el Hemiciclo a Juárez, recorrimos la Alameda, hablamos sobre iluminación, sobre luz natural, mucho sobre luz natural. Pero también sobre historia, o sea, de todo esto, historia y más allá de historia de la arquitectura, de las esculturas, de los espacios y demás, creo que también había como mucho de historia de la luz involucrada en esos espacios, ¿no? Exacto. ¿No? También, lo más interesante de este recorrido es que mezcló todo tipo de luz con la historia de estos lugares y con el valor patrimonial y cultural que tienen cada uno de los inmuebles que visitamos. Recorrimos también la Ciudad de los Libros, un proyecto increíble, un master plan de iluminación de luz en arquitectura. Y terminamos en un proyecto de iluminación de Luca en General Prim, una casa recuperada fabulosa. Exacto, ya nos preguntaron en redes sociales cuándo tendremos otro recorrido, el siguiente recorrido, si no nos equivocamos y si Misari nos da permiso, es a finales de agosto, ¿no? ¿Verdad, Misari? Entonces, a finales de agosto, pues nos podremos ver para recorrer otro punto de la ciudad. Estaremos organizándolo con tiempo, les vamos a avisar a tiempo, no lo vamos a poner por aquí en el Instagram de @light-places. Exacto. Y en el Facebook de Lightroom.light, exactamente. Y @lightroommx en Twitter. Exacto. Lo importante de esta actividad que preparamos con mucho cariño es encontrar una manera de hacer ciudad de una manera diferente y ver los espacios que vemos todo el tiempo de una manera distinta, con otros ojos, a partir de la importancia de la luz en ellos. Exactamente. Entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y disfrutamos mucho también el recorrido. Fue diferente al primero en muchos aspectos, que además como el primero sí fue en época invernal,
Fue en febrero, pero exacto, como anoche es mucho más temprano, pues sí alcanzamos a ver muchísimas cosas, pero ahora también fue particularmente bueno porque el primer recorrido que hicimos era iluminación lumínica exterior y esta implicaba algunos aspectos de iluminación lumínica interior, entonces, bueno, fue sí, buenísimo y ojalá puedan acompañarnos al tercero. Nuestro primer recorrido es sobre identidad, este fue sobre historia, no sabemos cuál será el tema del siguiente. Si alguien tiene una sugerencia, pues escríbanos y seguro lo tomaremos en cuenta. Exacto. Y si se quieren unir también a ser parte de los que nos ayudan a llevar el recorrido, de cronistas o lo que quieran también. O de los que se toman el mezcal. O los... Exacto. También. Pues vamos de lleno con el tema del programa. Hoy, como todos los 5 de junio desde 1972 se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Exactamente. Y bueno, como uno de los principales, no quiero decir la palabra issues, pero lo voy a decir, que mencionaste al principio, ¿no? Este día se festeja el Día Mundial del Medio Ambiente, pero también de alguna manera se festeja la lucha o se conmemora la lucha contra el plástico, ¿no? Porque es justamente este material es el que más daño le hace a nuestro medio ambiente. Y ahí todos los años hay un país sede, el país de este año es la India. Y la temática central, como nos dice Bianca, es la lucha contra el plástico, ¿no? El plástico, bajo este lema de si no puedes rehusarlo, pues rehúsa llevarlo, ¿no? Sí, o sea, sé que es muy bonito, que además es un excelente juego en el español. Si no se puede rehusar, rehúsa utilizar plástico, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. De alguna manera, sí queremos referenciarlo con la iluminación, pero es importante que sepamos que hay muchísimas cosas que podemos hacer nosotros por el medio ambiente, ¿no? Entonces, justo una de las principales es evitar el plástico lo más posible. Yo lo cuento no con tanto orgullo, con tanta emoción. Tengo separación de residuos en mi casa y me doy cuenta la cantidad de veces a la semana que cambiamos la bolsa de basura que solo contiene empaques, plásticos y más demás. Plástico. Entonces, o sea, usas una bolsa de plástico para meter más plástico. Más plástico, exactamente, ¿no? Y la bolsa de orgánicos cada vez es menor, ¿no? Entonces, me doy cuenta, insisto, no lo digo con orgullo, más bien con susto, de la cantidad de basura que producimos cada uno, ¿no? Es increíble. O sea, hace poco leí que había una tienda, si no mal recuerdo, en la Roma, no estoy muy segura, que es como una de estas tiendas que te venden todo sin bolsas. O sea, tú vas, quieres lentejas, te venden el kilo de lentejas ahí, tú sabes qué llevas para contenerlo, ¿no? Y quieres plátanos y te lo dan. O sea, todo, absolutamente todo, te lo venden sin empaques de plástico, sin empaques en general. Lo cual creo que tendría que ser, es una interesante propuesta, pero tendríamos nosotros que darle uso a este tipo de iniciativas. Y sobre todo en un año en el que la temática es el plástico y no la energía, por ejemplo, podríamos pensar que el diseño y de iluminación en especial no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y el tema no es que hablemos solamente del plástico, sino en una primera instancia entendamos el papel del plástico en la industria de iluminación, y por otro lado entendamos una serie de medidas generales y recomendaciones para entender cómo funciona, cómo impactan los proyectos al medio ambiente, sin olvidar temas importantes como la relevancia de la iluminación. Justo de esto era el programa, y lo primero que queríamos enfatizar, ya sin centrar nuestra atención en el plástico, es sobre esta obsesión que la industria y que las personas, sepan o no del tema, han desarrollado por los watts. ¿No? Exactamente. Las tecnologías anteriores utilizaban un mayor consumo de energía. Conforme ha evolucionado la tecnología, tenemos ahora fuentes luminosas que requieren menos energía, es decir, que consumen menos watts. En un primer momento de la historia de la tecnología, pues sí, el que consuman menos watts es lo más importante, pero conforme se va puliendo debemos entender que lo más importante no es el consumo, sino la relación entre el consumo, la cantidad de luz y la calidad de esa luz que estamos recibiendo. Exactamente. Esto es un tema interesante porque continuamente el desconocimiento nos lleva de alguna manera,
sino particularmente a nosotros, al público en general, a decidir hacer un cambio o una reposición de una lámpara por otra, de otra tecnología diferente, que en teoría contamina menos y consume menos energía, que tiene un menor flujo luminoso, pero que también tiene menor potencia, o sea, se fijan mucho en los watts, y entonces al final no cumplen. Y entonces, en lugar de tener una lámpara, no sé, A19 de 60 watts, que servía para dar luz a un espacio, ahora van a tener 4 de 5 watts, ¿no? ¿Y ustedes? Y entonces ya son 20 watts y te dicen, no, pero son 20, de todas maneras, pues es una tercera parte de lo que tenía, ¿no? No es nada. Y sí, no es nada a nivel consumo, a nivel potencia, no a nivel eficiencia, no a nivel flujo luminoso y no a nivel cantidad de producto que consumes y que después tienes que desechar, ¿no? Y ustedes dirán, ah, bueno, pero estamos en la gloria porque ahora tenemos lámparas que no duran 1,000 horas, que ahora podemos tener lámparas que duran 20,000 horas. Eso no es nada. Eso significa que en vez de tardarme 1,000 horas, me voy a tardar 20,000 horas en hacer basura. Exactamente. Eso es lo que nos llevó al punto en donde estamos ahora, ¿no? Pensábamos que hace 30 años pensábamos que 1,000 horas era mucho tiempo, uh-huh, y ahora pensamos que 20,000 horas es mucho tiempo. Uh-huh. Y seguramente después de que esas 20,000 horas, en caso de que la lámpara o el luminario estén correctamente instalados y duren esas 20,000 horas... al final de su ciclo vamos a terminar tirándolo a la basura, sin desecharlo de la manera correcta, sin entender que son componentes electrónicos que requieren que un manejo que separarse distinto, uh-huh, a la tecnología que teníamos hace 20 años. Uh-huh. Entonces, lo que sucede no es que la tecnología no haya sido lo suficientemente buena, sino que nosotros no nos preocupamos por atender cómo funcionan estas cosas. Y esto es algo que nos enseñan a todos desde pequeños, ¿no? Las tres R's de reduce, reutiliza y recicla. Uh-huh. Entender cómo esto se debe traducir, al menos lo que entenderemos en este programa, es cómo esto debería traducirse en un proyecto de iluminación. Claro. Cómo reduces, cómo reutilizas y cómo reciclas la iluminación, ya sea la energía que utilizas, la calidad de la luz que entregas en los espacios y el material que compone esos luminarios. Es correcto. Ahora, vamos a hablar un poquito más adelante como de cómo se liga esto directamente con la iluminación, pero efectivamente hay cosas que no hemos podido dejar claras, los diseñadores. Hay cosas que no han logrado entender los fabricantes de luminarios. Hay cosas que también la gente, las empresas que se encargan de hacer como el traslado, la importación, la exportación y demás de lámparas y luminarios, no se han encargado de ver. Y mira, una parte importante de lo que decías es, actualmente el tipo de tecnologías que utilizamos como con mucha más frecuencia que, por ejemplo, la tecnología LED, está hecha de muchos componentes, ¿no? Y cada uno de estos componentes requiere un tratamiento específico para desecharse. O sea, se tiene que desintegrar una lámpara, un luminario por completo, separar en partes, lo de plástico va en plástico, lo de metal pintado va en metal pintado, de blanco, de negro, lo de metal sin pintar va en otro lado y demás, ¿no? Entonces, no hemos logrado entender ni hacer entender a la industria de la iluminación cómo tendría que manejarse eso. O sea, de qué manera hacer más accesible que los productos de iluminación contaminaran menos, desde el hecho de que consumen menos hasta cuando los desechamos contaminan menos. Y aquí me gustaría regresar a esto que hablábamos del delirio de los watts, porque esto de querer cada vez lámparas que consuman menos watts es un síntoma de toda la industria, especializada o no, o del usuario final. Uh-huh. Si tuviésemos que quedarnos con algo para sustituir los watts, debería ser la relación entre los lúmenes y los watts. Uh-huh. ¿No? La cantidad de lúmenes que entrega una lámpara o un luminario por cada watt que consume. Esto es una métrica que se conoce en el mercado como eficacia energética. O sea, que es un resultado de dividir el flujo luminoso, los lúmenes, la cantidad de luz, entre la cantidad de watts que operan en ese luminario o en esa lámpara. Es un dato muy técnico. Y justo quería traerlo a colación ahora que hablamos de la industria, porque de repente cuando hablamos de las compañías que importan o que fabrican iluminación, tendemos a creer que ellos nos obligan a eso. Y nosotros que trabajamos con muchas empresas de este tipo,
en realidad están sufriendo por poder uh-huh. comunicarle a la gente que lo importante no son los watts, que es esta relación lo que es verdaderamente importante. Y eso es difícil porque no solo es un reto de hacer que la gente lo entienda, sino hacer que la gente lo vea, que la gente esté atenta de su consumo eléctrico, que sepa cómo leer su recibo de electricidad y que sepa cómo elegir iluminación adecuada. Tendemos a creer que la industria es como esta entidad mala y que solo quiere nuestro dinero, y probablemente es cierto. Y no los vamos a desmentir. Pero muchas, muchas compañías de muchos tamaños están atentas a lo que nosotros como consumidores les enviamos por correo, o les decimos cuando llamamos a sus call centers, o lo que decimos en redes sociales. Y si nosotros no nos quejamos para solicitarle a la industria mejores productos o productos que tengan una mejor calidad o una mejor comunicación, pues dejamos un poquito a esta parte que es bien importante sin una guía. Exactamente. Entonces, el tema de la contaminación en la iluminación va mucho más allá de... O sea, son temas extensísimos, ¿no? Entonces, hay desde contaminación lumínica, contaminación en los empaques, contaminación en los prototipos, contaminación en la cantidad de componentes que tiene un equipo y que no se pueden desechar. Exacto, contaminación en los traslados. Y sí, también porque la industria cada vez dice, bueno, mi producto es barato, pero entonces va bien protegido y entonces hago menos garantías y entonces lo llenan de plásticos y de cartones y demás. Y vuelve a suceder exactamente lo mismo, ¿no? Pues es momento, hasta aquí la introducción del programa, es momento de ir a un breve corte musical. Oye, pero antes quiero mandar unos saludos porque hay gente que nos está viendo. Entonces, vamos a empezar. La saludiza. Con Josué GP, que nos manda unas risas. Hola, Josué. Ojalá nosotros pudiéramos reírnos tanto en este momento como tú. A Héctor López, que nos está viendo. Hola, Héctor. A Julio César. A David de Silva. Hola, David, querido. Vengan pronto. Y Andy Dávila. Que por fin se libró de nosotros y ya nos está viendo ayer. Néstor Moreno. Y todas las personas que en este momento se están sumando a la transmisión. Qué bueno que nos escuchan y nos mandan saluditos como Andy. Vamos a un breve corte. Estamos hablando sobre las medidas para reducir, reusar, reutilizar en el Día Mundial del medio ambiente, porque no todo lo que brilla es verde. Exactamente, no se vayan. Y nuestro primer corte musical está a cargo de Supergrass. Es una canción elegida de la selección de Misari. Esto es All Right. Regresamos en unos minutos a la Lightroom Radio.
Regresamos. Ya estamos de vuelta. Estamos hablando sobre el medio ambiente y la cruzada contra el plástico. Exacto. Y ahora que estuvimos con el corte comercial, Miss Ari nos dio un detalle muy bonito de unas compañeras, de la tesis que hicieron unas compañeras en tu estancia en maestría, ¿no? Que era acerca de las 4 R's. Ellas proponían la 4ª R. Nosotros dijimos las 3 hace ratito, que son... Reduce, recicla, reutiliza. Y la que propusieron sus amigas es rechaza. Rechaza. ¿No? Rechacen todo lo que no van a necesitar, el volantito, la bolsa y extra. Y rechacen todo lo que no pueden reutilizar. Exacto. ¿No? O sea, si no vas a poder utilizar, por ejemplo, cuando vas al súper, las bolsas del súper son extremadamente delgadas, las de agarrar la fruta, ¿no? Y si esas bolsas no las puedes ocupar para otra cosa, como para cuando sales con tus perritos, para meter más cosas, no las agarres. Es plástico. Pues continuamos con este tema tan verde. Muchas gracias a César Augusto, a Dorian Robles, a Mariana Ela, a Isaac Sánchez, a Marifer López y a Eloy Flores, que nos están escuchando. Exacto. Y César, voy a mandar otros. Dice Andy Dávila, dice, sí se pueden reír, si sí, nos reímos ahorita en el corte comercial, pero nos reímos porque te libraste de nosotros, Andy. Mi amiga Blanche, que dice... Felicidades por el trabajo que realizan. Muchas gracias, Blanche. Saúl, que le manda un mensaje a Miss Ari y le dice que recomendemos de nuevo Neon Demon. Y David de Silva, que dice, pues inviten, pues esta es tu casa, bienvenido siempre, querido David. Pues hay muchos temas que abordar. Estábamos platicando hace unos minutos sobre la industria, ¿no? Sobre entender la industria, al menos la industria local, las empresas que fabrican, que distribuyen o que importan producto para distribuir aquí, como esta figura que también necesita nuestra retroalimentación. Nosotros somos quienes deberían decirles qué productos no funcionan, qué cosas pueden hacer. O sea, estoy seguro que suena muy ñoño, pero puedes decirle a la gente, a una empresa, oye, no me mandes 50 cajas. O sea, yo me quedo con un basural en la obra y a lo mejor no importa en una obra porque tienes un montón más de basura de la cual deshacerte. Claro. Pero este tipo de información sí es relevante para la industria. Claro. Ahora, en la industria de iluminación, y yo me acuerdo, esto fue hace bastantes años, me tocó cuando trabajaba en una empresa que es fabricante de iluminación, que hubo un tema de catálogos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ellos decidieron comenzar a dejar de fabricar la cantidad de catálogos y en el papel que utilizaban, que por las características que tenía el catálogo ya no era reutilizable, ¿no? O sea, sí reciclable, no reutilizable. Entonces ya no podías utilizar porque era papel plastificado y tenía no sé cuántas tintas. Bueno, ellos me explicaban eso, yo la verdad no entiendo gran cosa de eso, pero me acuerdo que eso sí fue algo que en algún momento sí se dio en, comenzó a hacerse en medio de la iluminación, ¿no? Entonces, que dejaron de generar. Y también, sabes, que tener catálogos físicos, que a mí personalmente me gusta mucho, porque yo sí soy de los que va poniendo post-it en cada catálogo cuando le gusta algo, pero decidieron regalar USBs con información contenida o pedirte que bajes el catálogo digital, y está bien, o sea, también es una manera de contaminar menos, ¿no? Si habemos personas que preferimos el catálogo físico, habrá cosas que vengan contenidas en un catálogo físico que no vengan en un digital, puede haber sus excepciones. Yo prefiero consultar catálogos digitales, pero debo reconocer que gente como tú o gente como el equipo de Candela, o sea, utilizan los catálogos y cuando ya no tienen una vida útil comercial porque ya no responden las referencias a lo que se está vendiendo en ese momento, por ejemplo, los donan a clases tienen de una vida útil educativa, claro. Exacto, ¿no? Alumnos, arquitectos, diseñadores de iluminación en formación pueden aprender con esos catálogos o con esas referencias. Exactamente. Habría que pensar qué se hace después, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los millones de catálogos que tenemos guardados? Pero el punto es no tirarlo a la basura o pensarte dos veces cuando vas a tirar algo a la basura, sea esto un catálogo, sea una lámpara que se fundió o sea un luminario que ya llegó al final de su vida útil. Exacto. Y bueno, pensar qué es lo que vamos a utilizar y pensar en dónde tenemos que tirarlo, dónde tenemos que deshacernos de este desecho. Exacto. ¿No? Como las baterías. ¿Tú dónde tiras las baterías? Yo en la oficina tenemos una cajita y las ponemos al lado. Y Miss Ari se encarga de saber qué sucederá con esas baterías. Exactamente, pero previo debo decir que en la oficina las baterías que hay son recargables. Entonces cuando se terminan o se descargan, las ponemos a cargar
y agarramos unas nuevas y todo el tiempo se está haciendo esto. Exacto, ¿no? Esa es un poco la lógica de y tenemos del reutilizar. En la cocina separación de residuos, también en la oficina. Que a veces no nos damos abasto, pero bueno. Uno porque de los generamos temas, mucha basura. Uno de los temas centrales para reducir, en este caso, el consumo eléctrico y reutilizar, es algo que todavía conmociona a la industria, que es el LED integrado. Si usted, señorito o señorita, no sabe qué es el LED integrado, son estas lámparas, estos luminarios de tecnología LED, que no tienen una parte intercambiable, que no le puedes quitar la fuente luminosa y ponerle otra, porque los LEDs vienen justamente integrados en el equipo. Exactamente. La mayoría de las personas que no conocen mucho del tema, pues le tienen un poco de terror al LED integrado, porque lo primero que piensas cuando te dicen una lámpara que no se puede cambiar la fuente luminosa es, se me va a fundir. ¿Y luego qué hago? ¿Y luego qué haces si se te funde un LED integrado? No, pues lo cambias por otro, esa es la tristeza. Cambias completamente el luminario. Ahora, habría que decir, y esto, o sea, esto no estamos hablando ni en contra ni en favor del LED integrado, solo no. Les estamos dando más opciones para saber qué hay en el mercado. O para decidir, porque yo ahora les cuento un caso. La mayoría de los luminarios de LED integrado que están bien diseñados por una compañía decente son difíciles de fundirse. A menos, claro, que tengan un defecto de fábrica, pero eso pasaría si tienen o no LED integrado. O sea, son diseños que tienen un mejor manejo de la carga térmica, del calor dentro del luminario, y la operación está diseñada para que haya una posibilidad menor de fallo. Eso es un hecho. Que eso suceda y que eso lo entienda la gente es otra cosa. Porque la realidad es que algunas empresas lo están empezando a hacer. Tú deberías poder cambiar la placa de LED por otra diferente. Si tu luminario sigue funcionando, pues es la misma lógica que con las lámparas de bulbo o con las lámparas en general. Sí, es la misma lógica, no para el mercado, ¿sabes? Porque, de hecho, sí, ahora que lo platicas, me vino a la mente hace un tiempo, hice un proyecto de una industria en el que no querían campanas, particularmente, justo querían estos gabinetes de LED, perdón, de 30x1.20, si no mal recuerdo. 30x60, no me acuerdo. Pero bueno, por dentro tenían LED integrado, pero tenían tabletas de LED, ¿no? O sea, completos, unos PCBs completos, largos. Y lo que me preguntaba el cliente me decía, bueno, la voy a comprar, me parece maravillosa, está increíble, muy bien. Lo que quiero saber es si me venden el repuesto de la tableta, porque yo soy ingeniero, entonces quiero saber si se me funde una tableta, tú me puedes vender eso también y yo solito cambiarlo. Yo le decía, pues no. Porque esa es una gran pregunta. Sí, es una gran pregunta. Generalmente el luminario se vende completo, no se venden por piezas, ¿no? Y me dice, entonces, o sea, ¿qué sucede si se funde o se quema una tira de estas de LED? Bueno, te hacen el cambio completo. Y entonces me hacía todo el tiempo esta proporción de, pero en lo que se funde, tú vas a tardar tantos días en hacer válida la garantía, en lo que entra un laboratorio y ven que no fue, que fue un defecto de fabricación y que no fue algo generado por una descarga eléctrica. Iban a ser tantos días en los que la gente que está trabajando ahí va, o sea, me comentaba una serie de consecuencias, ¿no? Y tenía toda razón. Y como eso justamente sigue existiendo una gran duda a nivel mercado, pero consumidor, no fabricante, de qué hacer y si es mejor o no es mejor el LED integrado. Te cuento, hace poco me habló una prima, que le mando saludos porque seguro siempre me está escuchando, que justo en su casa decidieron, le sugirieron poner luminarios con LED integrado. Y los puso. Y unos, dos, exactamente, que están en la sala, no apagan completamente. O sea, cuando apagan todas las luces, quedan ligeramente encendidas, ¿no? Como a un 5% de dimio, ¿no? Exacto. Entonces, la diferencia es que yo le decía, bueno, pues pruébalo en otro lado. Y después pensé, pues si ella no es eléctrico, no tiene por qué saber hacer esto, ¿no? Pero es, o sea, justamente, si hubieran elegido, pues sí, en mi cabeza pensé, si hubiera tenido un luminario con una lámpara que pudiera bajar fácilmente de rosca y probarla en otro lado, hubiera sido mucho más sencillo, ¿no? O sea, al final sigue con el problema, no lo has podido resolver. Bueno, tiene que cambiar los luminarios. Ese es un tema que tienes que pensar cuando eliges la iluminación, porque... Algo complejo es elegir una fuente luminosa o un luminario para un proyecto sin saber con claridad qué significa que sea LED integrado.
No estamos diciendo que sea malo. Nada. Solo estamos diciendo que no es para todos los proyectos ni es para todos los espacios. Podría ser que en algún proyecto específico funcione mucho mejor que una fuente con que tenga la posibilidad de recambiarse. Exacto. Y lo que sí, o sea, no estamos diciendo que sea bueno, no estamos diciendo que sea malo. Lo que sí quiero insistir es que mientras de mejor calidad sea el LED integrado, o sea, mientras tenga una mejor calidad el chip de LED que va a ir integrado en un luminario, de mejor calidad es el luminario en general, ¿no? Exacto. O sea, da lo mismo si el chip es malo y está dentro de una lámpara, llámese foco, o dentro de un luminario, llámese lámpara. Si es malo, es mala la calidad, ¿no? Pero eso no significa que sea mejor uno que el otro, que sugiramos siempre utilizar uno en lugar de otro. Simplemente son aplicaciones diferentes. Y al final de la vida útil del luminario, sea o no de LED integrado o de una lámpara de LED, llegaremos al mismo problema que platicamos hace rato. ¿Cómo nos deshacemos de eso? Y esto de deshacerse o desechar las cosas es un problema en todas las tecnologías. David de Silva nos comenta, por ejemplo, el caso de las lámparas fluorescentes, ¿no? Sí, dice, desechar las lámparas fluorescentes es un desastre. Son altamente contaminantes y romperlas es un riesgo para la salud. Y creo que no hay centros de acopio confiables. Si no mal recuerdo, hay un centro en la UNAM, un centro de acopio de desechos de lámparas fluorescentes. Sí, pero si tú vives en Azcapotzalco, de repente ir cargando con tu lámpara fluorescente, ¿sí es tu obligación? Las lámparas fluorescentes compactas son estos tubos que plagaron particularmente los espacios de oficinas desde hace mucho tiempo. Y de casas. Y mejor también son estas lámparas de cola de cochino, que son las lámparas fluorescentes compactas, que en México tenemos a bien conocer como lámpara ahorradora. La lámpara ahorradora. O como cola de cochino. Exacto. Pero bueno, ahora sabes que me he dado cuenta que también en publicidad a las lámparas de tecnología les ponen lámparas ahorradoras de LED. Pues sí, a nosotros nos gusta. Y es este delirio por los pensar. Watts, ¿no? O sea, son ahorradoras porque consumen menos watts. Independiente de la cantidad de luz y la calidad que te den, ahorran porque consumen menos watts. Sí, y la verdad es que mercadológicamente la palabra ahorro siempre nos gusta a todos. Bueno. Muy bien. Y en efecto, desechar lámparas fluorescentes también es algo bien complicado, ¿no? Estas lámparas, la tecnología fluorescente funciona a partir de mercurio, y este mercurio, al momento de desecharse, si no se hace de la manera correcta, además de que representa un riesgo para la salud, si se rompe, por ejemplo, en una habitación, si no se desecha adecuadamente, tiende a contaminar, a filtrarse por el subsuelo y contaminar los mantos freáticos. Exactamente. Es exactamente lo, o sea, para quien se cuestione esto, pues es exactamente lo mismo que sucede con los termómetros, cuando se rompen, ¿no? Los termómetros de mercurio, porque hay termómetros digitales. Es exactamente lo mismo. O sea, la forma de desechar el mercurio contenido en un termómetro, aunque sea mínima, es tóxica, altamente tóxica, ¿no? Entonces tiene que desecharse de la manera correcta. Yo me acuerdo que hace muchos años, seguro tú no te acuerdas de esto, pero yo sí, porque diferencia de edades, pero había unos dijes que vendían en todos lados que contenían mercurio. Era una cosa rarísima. Te juro, todo el mundo traía un dije que tenía mercurio. Mira, Ari me da la razón, en el norte se usaban estas cosas, ¿no? Entonces era como un tubito y que tú volteabas y veías el mercurio. Y yo, bueno, mis padres son médicos. ¿Y para qué? ¿No? Y yo se los pedí y no me lo querían comprar. Y bueno, terminaron comprándomelo porque berrinchuda. Pero era ilógico que un niño trajera un colguije de vidrio que contiene mercurio. Si odiabas a tu compañerito, se lo aventabas así en la cabeza. Si no te ponían 10... pasa la maestra, ¿no? Abra la boca. Qué bueno que ya no la venden, maestro. Pero bueno, sí, estas cosas. Y al final es esto, necesitas saber de qué están hechas las cosas que estás comprando. Así sea un dije de mercurio o un luminario LED. Necesitas saber qué es lo que tiene para saber cómo te vas a deshacer de eso cuando ya no lo utilices. Exacto. Pensando que vas a hacer todo lo posible porque ese producto te acompañe el mayor tiempo posible. Si no, ¿para qué lo compras, no? Es correcto. Dice Saúl Rivera que también en la Ciudad de México se usaban. Yo lo sé, Saúl, porque yo estaba aquí, pero bueno, en el norte porque se lo copié a mis primas de allá. Y Ari, que es norteña, lo sabe. Muy bien. ¿Y qué más podemos hacer? Supongamos que ya entendimos cómo reutilizar, ¿no? O sea, que
¿Cómo podemos aprovechar mejor la iluminación, ¿no? Vivimos en una, al menos en México y en muchos de los lugares de América Latina donde nos escuchan, vivimos en un lugar en el que el nivel de asoleamiento, la cantidad de luz natural que tenemos durante el día, uh-huh, es vasta. Lo primero que habría que pensar es cómo aprovechar la luz natural. Exactamente. Creo que aquí, más allá de hablar de reciclaje y reutilización, es la correcta utilización de algún tipo de energía. Y las energías que en este momento nosotros podemos presumir que tenemos, la primera pues es la solar, ¿no? O sea, efectivamente en México tenemos una cantidad de horas de asoleamiento que envidia a cualquier país europeo, francamente. Yo ya no sé si eso es feliz o triste, porque tenemos esa cantidad de asoleamiento, somos una potencia solar, sí. El precio de la energía solar disminuye dramáticamente, no así la cantidad de trámites que tienes que hacer para poder migrar a tecnología solar, al menos en México. No es toda una es una compleja trama de cosas que por ahí tienen la palabra corrupción por el medio. Implícita en algún lado. Porque no es sencillo migrarte, o sea, además de que migrar a tecnología solar no es barato en el corto plazo, requiere entender que es una inversión el migrar a este tipo de energías limpias, requiere un proceso de entendimiento profundo, porque no es como, ah, bueno, ya comienzo a pagar menos energía para el próximo recibo, ¿no? Uh-huh. Requiere una inversión inicial. Y claro, aun cuando vivimos en un país en el que hay estos niveles de asoleamiento, tampoco es para todos los proyectos. Claro, exacto. Mira, hace un par de meses estuve, a ti te conté, en un proyecto. Me invitaron a ver un proyecto de una escuela muy grande que además está en una zona llena de árboles altísimos, ¿no? Entonces, las personas que me llamaron me insistieron que el padre de uno de los alumnos les dijo: oigan, ustedes tienen que poner aquí energía solar, tienen que llenar de paneles y toda la iluminación de la escuela se va a controlar por paneles y les va a salir súper barato el recibo, aunque la inversión es fuerte. Él les habló de un retorno de inversión, pero además fueron muy sensatas las personas que me llamaron y me dijeron: él no vende esto, ¿no? O sea, él nos dijo que en su casa lo puso y nos trajo a la gente que se lo vendió. Entonces, obviamente, la gente que se los vendió como que les habló a medias, ¿no? Entonces, como el primer gran problema de este proyecto era la cantidad de árboles que le hacían sombra a los paneles y la orientación en sí de la edificación, que jamás iba a lograr tener como una carga completa sobre los paneles, entonces no iban a tener los resultados que ellos esperaban y como consecuencia el proyecto iba a ser un desastre y es mejor no aceptar ese tipo de proyectos desde el principio. Pero como sugerencia hablamos de mejor revisar otro tipo de tecnologías, hacer la sustitución de tecnología, de considerar flujos luminosos, de ver actividades, o sea, de realizar un proyecto mucho más estudiado que los ayudará a reducir la cantidad de consumo energético que tienen y la cantidad de dinero que tenían que pagar mensual o bimestralmente a nivel energía, ¿no? Pero bueno, todo esto era nada más para explicar que el tipo de proyecto en el que ellos querían poner energía solar y que el papá de uno de los alumnos amablemente insistió en ver, no era un tipo de proyecto viable para la energía solar, entre otras cosas por la cantidad de trámites, ya dije, por la orientación del edificio, por la zona en la que está ubicada, por la cantidad de vegetación y el tipo de vegetación que tiene, que además eran coníferas altísimas, o sea, más de 12 metros de altura y demás, ¿no? Entonces, este tipo, particularmente en esta zona, el tipo de proyectos que servirían perfectamente para energía solar se resume en casa-habitación, en esta zona, ¿no? Particularmente en donde funciona muy bien es en la industria. Porque en la industria la cantidad de generación de energía que se utiliza para la maquinaria, para iluminación y para el aire acondicionado, por ejemplo, es altísima. Entonces, poner un sistema de paneles solares interconectados a la red y generar tu propia energía sí te funciona. O una porción de tu energía, porque exacto, también eso es algo que no te dicen cuando te venden, que probablemente tendrás que tener esta cuestión mixta, claro, y que en realidad en México no es que estés utilizando tu propia energía, claro, sino tú más generas que estás para sofrer, generando energía y compensas la diferencia. Exacto. Y regresas la energía que tú produces a la producción de energía local. Entonces, como consejo, cada que alguien se acerque a buscar un proyecto de energía solar,
Les aconsejo que cuando les cuentan esta historia de y tú generas tu propia energía, pregunten mi propia energía de qué tipo, porque generalmente la cantidad de energía que van a generar los paneles, hablo muy en general, pero es un aproximado, es la energía que se consume única y exclusivamente por iluminación, pero siempre quedan aires acondicionados, calefacciones, todas las maquinarias y demás, ¿no? Entonces, sí cuestionen mucho, investiguen un poco más acerca de los sistemas. Nos dijiste algo muy interesante sobre qué haces cuando el cambio o la migración a energías limpias, en este caso energía solar, no es suficiente. Hay muchas otras opciones, por ejemplo, hacer una sustitución de tecnología, que, ojo, no significa necesariamente cambiar a LED. Claro. ¿No? La mayoría de la gente, cuando habla de sustitución de tecnología, piensa que hablamos de retrofit, que hablamos justamente de sustituir nuestra tecnología por tecnología LED. No. Y eso no siempre es lo mejor. No, la migración de energía, perdón, de tecnologías, tal cual, tiene que ver con muchas otras cosas. Y por ejemplo, en este caso particular de esta escuela que estemos, que es de Las Lomas, sí, lo adecuado era el cambio a LED por muchísimos motivos, por horas de vida, por la cantidad de horas que estaba encendida la escuela y las zonas donde requerían estar estos chicos, pero no en todos lados el intercambio de tecnología tenía que ver con LED, ¿no? O sea, me acuerdo que sí había espacios particulares en los que no había manera de decirles que quitaran el sodio, por ejemplo, ¿no? Y había una zona particular que eran como unas aulas de kinder que estaban muy escondidas y que no había manera de meter más que fluorescencia, porque lo que necesitaban era como muchísima más luz. Era un salón muy triste para ser niños tan pequeños, ¿no? Necesitaban mucha más luz. Entonces, sí, el cambio de tecnología, insisto, y en hacer un proyecto inteligente pensado, no incluía sustituir todas las tecnologías por una sola, por LED, sino hacer un proyecto mucho más pensado, ver la cantidad de actividad y los tipos de actividad que se iban a ejecutar en cada zona y proponer la tecnología más sensata y adecuada para el tipo de actividades. Ahora, si su espíritu ambiental aún no está cómodo con estas soluciones, todavía hay otras cosas que puede hacer. Por ejemplo, la instalación de sensores de presencia, de movimiento, temporizadores, sensores de movimiento, relojes astronómicos. Hay una serie de cosas todavía, más un proyecto de control en forma, desde algo muy pequeñito como un sensor para un pasillo o en un corredor de una escalera, hasta proyectos mucho más grandes que hagan que el proyecto responda no solamente a la función del espacio, sino a cómo se comporta en función del tiempo y la hora del día e incluso del momento del año. Esa es otra forma en la que se puede ahorrar mucha energía. Claro, implica un proyecto adicional, pero en la mayoría de los casos, cuando están bien planteados, representan no solamente un mejor aprovechamiento de la energía, sino un ahorro en muchas otras cosas. Exacto. Y un proyecto de control, y sí te lo puedo decir de manera segura, un proyecto de control sencillo, ¿no? Y sensato, que esté más guiado por sistemas, por sensores, por ejemplo, de presencia, por relojes astronómicos, por temporizadores y demás, más que por un sistema que va a dimear en tanto por ciento y demás, es mucho más barato y te ahorra tanta energía como te lo ahorraría a lo mejor una sustitución en la que tienes que invertir mucho más dinero, ¿no? De entrada. Un poco la conclusión de esto es que los LEDs no son la solución al cuidado del medio ambiente, ni al ahorro energético, ni tampoco la energía solar. Y para hablar un poco más sobre el tema, tenemos un artículo muy interesante que hizo para Lightroom, In Light We Trust, que se llama Dinero o Medio Ambiente, hablando de desarrollo sustentable. Es un artículo muy interesante que hace una comparativa un tanto triste para nosotros, porque nos muestra que hay lugares o hay países que han optado por ser granjas de energía, sustituir algunos tipos de cultivo por cultivar energía, y entonces han comenzado este camino para comenzar la sustitución energética como parte de una política gubernamental. Sin embargo, hay que reconocer que
que en México no estamos completamente a la deriva. México puede ser decepcionante a veces, como lo dice Miguel Ángel. Sí, es decepcionante, pero hay al menos un camino. Hay una... Pero ganas tenemos, muchachos. Le echamos ganas, ¿no? Hablas más o menos de que hacia 2050 se espera que países como Alemania produzcan el 100% de su energía a través de fuentes de energía limpia, ¿no? Exactamente. Los y números bueno, lo no son tan alentadores aquí. En México se espera que alrededor del 35% de la energía producida en 2024 sea a través de fuentes limpias, y en 2050 lleguemos alrededor del 60%. Estas cifras pueden cambiar, sí, pero eso no depende únicamente de las iniciativas gubernamentales, sino también depende del entendimiento que los usuarios tengamos sobre cómo utilizar la energía, y particularmente de cómo utilizarla de la manera más inteligente. ¿Cómo dejar de gastar energía si no necesitamos? Pero bueno, vamos a ir a otro corte musical. Vamos a ir con nuestro segundo corte musical. Hoy estamos muy retro por la selección de Misari. Esto es de Oasis. Y es Wonderwall. No se vayan y regresamos en un ratito.
Ya regresamos. Estamos muy impactados viendo las imágenes de los dijes de mercurio. Adrián Sigenshaw, ¿por qué él no los vio entonces? No, pues es como un litro de mercurio eso. Y además nos comenta Saúl que... De hecho, en la escuela los rompíamos y jugábamos con las gotitas de mercurio. Ay, muchachos. Y luego nos quedamos. A lo mejor ya tienen superpoderes mutantes, Saúl Rivera. O a lo mejor no. Ojalá, ojalá sí tengas. Muy bien, pues antes de continuar, tenemos también algunos otros comentarios de Jorge Luis Gortares, que nos dice: felicidades, excelente tema con un buen mensaje. Muchas gracias por escucharnos, Jorge. Gracias. Y dale un corazoncito. Ya le puse un corazoncito. Otro, ponle otro. Ya. Pues este programa lo dedicamos a hablar sobre... Lo dedicamos al Día Mundial del Medio Ambiente y a hablar a las consecuencias y a los efectos y a las cosas que nosotros podemos hacer por el medio ambiente desde la iluminación. Y sobre todo cómo reutilizar, reciclar, reusar y rechazar las cosas que no puedas mantener, ¿no? Exactamente. También hablamos sobre eficiencia energética. Y para terminar sobre el tema, en esta primera parte del programa, creo que es importante también apuntar que hay cosas más importantes que la eficiencia energética en un proyecto. Uh-huh. O sea, la eficacia de tus lámparas y la eficiencia de tu proyecto es importante, pero es bueno ser eficientes, mas no miserables, ¿no? Cuando la eficiencia sacrifica el confort visual o la capacidad de hacer sentir cómoda a una persona en un proyecto, no tiene que ser su casa, puede ser su oficina o puede ser la planta uh-huh. en la que trabaja, entonces esa eficiencia está perdiendo mucho. Exactamente. Entonces no vale la pena. La palabra que utilizó Adriana es muy fuerte, pero me parece la más sensata. Hay cosas en las que no debemos ser miserables y una de esas es en lo que vamos a comprar para nosotros consumir y para tener en la casa. La buena selección de una lámpara en la casa no solo nos va a ahorrar que estamos gaste y gaste y gaste en eso, sino también va a tener beneficios para nuestra salud que no hemos considerado, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más conscientes en cuanto a este tipo de gastos necesarios. Y, sí, ahorrele, arquitecto, pero no le ahorren el confort visual. Exacto. Y recordar que también no necesariamente porque es barato contamina menos, y eso sí es algo que a todos tiene que importarnos. Pues bueno, ya este cierre tan duro, pero así es la verdad, hay que ser honestos. Y en esto de la eficiencia, no todo es siempre bueno. En el artículo que subiremos el día de mañana sobre el programa, les dejaremos algunas otras notas y recomendaciones del blog de Lightroom.lighting, uh-huh. que podrán leer en caso de que les interese mucho este tema. Sí. Y ya llegamos a nuestra gustada sección. A nuestra gustadísima sección. Que es Share Light algo. Y lo primero que vamos a hacer es recomendar una película. Sí, nuestro Share Light de película. Que le fue mal en el tomatómetro. Le fue muy mal en el tomatómetro. Tiene 60, ¿no? Me parece. 65. Bueno, insisto, como el tema es hablar del Día Mundial del Medio Ambiente, y el medio ambiente, el buen y el mal y la contaminación y demás, lo generan muchas más cosas que la iluminación, y queremos ser inclusivos en este sentido. Un tema que también nos atañe a todos y nos perjudica y deberíamos estar muy conscientes es de el verdadero costo de tener la ropa que tenemos, de comprar la ropa que compramos y demás, ¿no? Entonces hay una película, es un documental más bien. Exacto. Que dura 1 hora 32 minutos, es una película del 2015, un documental de 2015 que se llama The True Cost, que, bueno, hablo justamente como de cuál es el precio real que pagamos por tener la ropa que usamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el precio a nivel tela que se contamina? ¿Qué hacemos con los desechos de la tela? ¿Quién fabrica esta ropa? ¿En dónde se fabrica? ¿Bajo qué circunstancias salubres y de trabajo? ¿Cuánto ganan por fabricar esta ropa? Y hay un tema, ¿no?, central, que además de una cuestión laboral, hay un tema central en el documental, que es la presión que ejerce el consumidor. Y a veces pensamos que en mercados como en la moda se vale ejercer mayor presión, ¿no? O gente que publica sus fotos de cosas que no le quedaron o cosas que vienen en mala calidad. Lo mismo pasa con iluminación, ¿no? O sea, deberías generar este mismo tipo de presión para que otras personas susceptibles de comprar ese producto o las empresas que importan o fabrican esos productos se den cuenta que hay una presión, porque estamos
intentando tener un mercado con consumidores mucho más informados. Uh-huh. Eso es complicado porque al final la ropa te la pones y la iluminación pareciera que no. Y sí, y bueno, es un documental de Andrew Morgan del 2015, lo pueden encontrar en Netflix. No se lo pierdan, dice Andy Dávila, buenísimo el documental, 100% recomendado. Sí, la verdad, no solo es bueno, es duro verlo, porque nos damos cuenta de las consecuencias en las que nunca pensamos. O sea, es justo como una bonita frase que leí hoy, que escribió por ahí Misari en una página, que no es solo pensar en la luz, sino todo lo que tienes que suceder para que tú enciendas la luz en tu casa y tengas luz, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo con la ropa. O sea, sí está muy bonita tu ropa y lo que quieras, ¿qué tanto tuvo que suceder para que tú pudieras comprar esa blusa, ¿no? Y en Instagram tenemos una recomendación mucho más feliz. Es @teamamostierra, que es una cuenta que se dedica a publicar ilustración, fotomontajes o materiales, aplicaciones gráficas que le demuestran el amor que le tenemos a la tierra. Exactamente. Como deberíamos tenerlo todos. Por un poquito más de amor a la tierra. Voy a leer los últimos comentarios del programa de hoy. El primero es Saúl Rivera, que dice: películas del medio ambiente increíbles. Nausicaa y Princesa Mononoke. Mononoke. Ambas de Estudio Ghibli, que por cierto, ambas tienen una iluminación animada increíble. Buenísimo. Completamente. Y David, que dice: Minimalism es el documental que habla en parte de no comprar más de lo que necesitas. Toca también algo de arquitectura. Sí, la verdad teníamos un poco de duda de justo recomendar este documental o el que dijimos, porque además, insisto, son documentales que hemos visto y que nos ha costado pasar de los primeros 30 minutos sin sentirte culpable por todo lo que estás haciendo, ¿no? Pero si se le acaba o su serie o lo que está viendo, su telenovela, tiene Netflix, pues nada más ponga medio ambiente. Si ya se le acabó el capítulo del domingo de Luis Miguel la serie, entonces ponga en Netflix medio ambiente y échese una de las películas que le va a salir. Exactamente. Y bueno, no olviden que nos vemos la siguiente semana, el próximo martes. Si tienen alguna duda, si tienen algún tema que quieran sugerirnos y nosotros tratar, vamos a estar felices. Y reitero una felicitación a Andrea y a todos sus compañeros: Cristian, Sol, Geraldi, Gabriela, Rodrigo, Jessica y Vale, que por fin celebraron de nosotros el día de ayer. Felicidades. No olviden que también pueden consultar más información en Lightroom.lighting, sin .com ni punto nada, y que pueden seguirnos en redes sociales como en Facebook y Twitter como @lightroommx y en Instagram como light-places. Y no dejen de escucharnos también por www.radioarquitectura.com. Exacto. Listo. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por escucharnos y compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias a Ari y a Fabián también. Chau, nos vemos. Bye. Seis de la mañana, se detiene la secreción de melanina. 6:45, se incrementa la presión sanguínea. 10 de la mañana, estado máximo de alerta. 6 de la tarde, inicia Lightroom Radio. Y es que todos sabemos querer, pero nadie nos dijo que se dice lámpara, no foco. Conoce más sobre la cultura de la luz y la actualidad de la iluminación. Enciende la luz, esto es Lightroom Radio. www.radioarquitectura.com. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.